Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo el único mazo de combo que tenemos actualmente en estándar, que es la Temur Reclamation. No es un mazo de combo propiamente dicho, porque no mata con una serie de combinaciones de cartas que lo hacen de golpe, digamos, en un solo momento, sino que se va construyendo poquito a poco. Y aunque es cierto que luego te mata en un turno en concreto, no confundamos eso con que todo lo ha montado en ese mismo turno, que digamos que sería la definición de un combo, ¿no? Entonces, el mazo ha evolucionado bastante en los últimos meses y lleva un par de cartas de Teros que lo han hecho un poquito mejor todavía. De hecho, mucha gente lo está jugando. Lo vamos a jugar en Best of One. Quizás sea un mazo más para Best of Three, para metajuegos menos agresivos, porque realmente las monorrojas te suelen ganar. O sea, como Best of One está plagado de monorrojas y de mazos agresivos, pues generalmente esto no es muy bueno. O sea, es decir, para el metajuego de Magic Arena no es muy adecuado, al menos para los niveles bajos. A lo mejor a partir de diamante mítico y tal, está bastante mejor este mazo para rankear, pero los niveles bajos vas a sufrir muchísimo. Pero bueno, vamos a comentar un poquito las cartas que lleva. Os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y como soy consciente de que muchos ya tenéis la mayoría de las cartas, a lo mejor meter las nuevas cartas que lleva, pues tampoco supone mucho problema, ¿no? Luego jugamos unas partiditas a ver qué tal se nos da y listo, ¿no? Vale, vamos a ver entonces. El mazo sigue teniendo el mismo núcleo de siempre, es decir, trata de jugar recuperación forestal para acumular grandes cantidades de mana. Lo haces al final del turno, ahora os explicaré cómo. Hay que marcar la parada al final del turno para que cuando se dispare la habilidad de la recuperación forestal puedas sacar mana y enderezar tus tierras, ¿no? Y acumular mucho mana para jugar una explosión de 20. Si el oponente tiene 20 vidas, pues hacerle 20 daños y listo, ¿no? Vale, eso es lo que ya conocíamos de siempre. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos acumulando mucho mana. Por cierto, el número de tierras que lleva este mazo, que no lo he comentado, 26 tierras. 26 tierras que podéis ver aquí, que bueno, son las típicas, a ser un mazo Temur, ¿vale? Roja, verde, azul, pues bueno, todas las tierras disponibles, incluyendo 4 pasajes de leyenda, bastantes templos y las Shocklands, ¿no? Además, un par de castillos de Vendaleza, que en este mazo sí que ayudan bastante porque generas grandes cantidades de mana. Bueno, sobre las tierras no hay mucho más que comentar, entonces os voy a comentar las otras cartas que lleva de aceleración de mana. Lleva 4 copias de espiral de crecimiento, ¿de acuerdo? Robas una carta, pones una tierra en juego, por tanto aceleras el mana. Y esto es una de las nuevas inclusiones de Teros. De hecho, Teros ha aportado muchísimo a este mazo, como vamos a ver a continuación. Uro, titán de la ira de la naturaleza, robas carta, ganas 3 vidas, vale, perfecto, pones una tierra de la mano en juego. La verdad es que la carta por sí misma ya sería, es que seguramente se jugaría. Pero es que luego además es una criatura 6-6 que puedes jugar desde el cementerio, porque si no se muere, o sea, si la juegas desde la mano la tienes que sacrificar, pero jugada desde el cementerio... ¿Este ruido? Bueno, es que vosotros, yo lo tenía muy alto el volumen en los cascos. No sé por qué sonaba tan fuerte. Bueno, como decía, es que a lo mejor hasta se jugaba esta carta incluso sin ser luego un 6-6x4 exiliando 5 cartas del cementerio. Bueno, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que ahora mismo sí que se juega, ¿no? Ya digo, ha habido alguna partida que he jugado y he ganado atacando con Uro. O sea, es decir, lo juegas desde cero, en el cuarto tiras una ira de la tormenta, en el quinto lo reanimas, por ejemplo, ¿vale? Me lo estoy aquí inventando, y empiezas a atacar y ganas la partida con él, ¿vale? O sea, contra ciertos mazos agresivos, contra las monorrojas, por ejemplo, la salida perfecta la vas a ganar gracias a Uro, porque cada vez que ataca ganas 3 vidas, robas cartas, es que es muy bueno una vez en mesa también, ¿no? Vale, esto es en cuanto a la aceleración de maná, generación de maná y ventaja de cartas, ¿no? Vamos a seguir hablando de ventaja de cartas, porque te lleva muchos robacartas este mazo. Todo nuevo, o sea, Augurio del Mar, excelente manipulador de biblioteca. Lo juegas por 2, a velocidad instantáneo. Es un encantamiento, lo cual tiene sinergia con Ansia de Sentido. Robas 3 y descartas o un encantamiento o 2 cartas, lo que tú elijas. Y te permite hacer, pues eso, al entrar en juego adivinas 2 y luego robas una carta. O sea, que vas a ir seleccionando un poco tu robo, luego lo puedes sacrificar para adivinar de nuevo. O sea, un robacartas muy eficiente, de lo mejorcito de los últimos años, ¿no? Intervención de tasa cumple una doble función. Normalmente lo vas a jugar para robar cartas, ¿de acuerdo? Es decir, vas a robar 2, pero las 2 que tú elijas entre las X del top de la biblioteca. Pero claro, también es un contrahechizo que te puede salvar un poquito la vida. La verdad es que, si lo pensamos, es que no es la Temur Reclamation, es la Teros Reclamation, ¿no? O sea, es que, ya os he dicho, es que Teros impacta bastante en este mazo. Carta versátil donde las haya. Que, bueno, ya veis, tenemos un pack de robacartas muy bueno. Augurio del Mar, Intervención de Tasa con su versatilidad y Ansia de Sentido con su ventaja de cartas. Lo tenemos todo, ¿no? Y luego, del Drain, pues bueno, los 4 ladronzuelos atrevidos siguen estando ahí. Porque, a ver, son demasiado buenos como para no llevarlos en cualquier mazo con azul. Básicamente es eso, ¿no? Yo es que la verdad que no me imagino jugando un mazo azul sin mis ladronzuelos.
Es otra carta que también puede ganar partidas. A veces ocurre que, yo que sé, no te sale el combo, o te contrarrestan la explosión, yo que sé, te la quitan de la mano. Y al final, pues bueno, tienes Uro, tienes ladronzuelos que pegan mucho, y este pega con evasión, pega volando, ¿no? Este digamos que sería un poco el núcleo del mazo. Para concluirlo, otra de las incorporaciones de Terus que le dan una vuelta de tuerca a este mazo es la Ira de la Tormenta. 4 puntos de daño a todas las criaturas y Planeswalkers. Esto lo cambia todo. Antes llevaban Barrido de Llamas, que era un instantáneo que por 2 hacía 2 de daño a todas las criaturas, excepto a tus voladoras. Que claro, solo hacía 2, entonces no mataba criaturas medianamente grandes. Ahora ya puedes matarlas. Y los Planeswalkers también. Ira de la Tormenta es justo pues una de las cartas que este mazo más necesitaba sin ningún tipo de duda. Normalmente la musiquilla la pongo de fondo muy, muy, muy bajita, pero esta vez está sonando altísima y no sé muy bien por qué. Bueno, lo siento, he bajado un poquito el volumen por si estaba siendo molesto. Ya sabéis que intento ponerlo un pequeño ruido de fondo que no sea nada, nada molesto y no sé por qué está sonando tan alta. Vamos a echar un par de partidas con ella. Es un mazo, a ver, que he jugado muy poquito realmente. No es un mazo fácil de jugar, es un mazo complicado. Las decisiones que tomes van a ser cruciales. Y ya digo, precisamente yo en el formato de Magic Arena en general lo evitaría porque suele ser un metajuego bastante rápido, bastante agresivo, que te va a poner grandes problemas y no es el mazo para este tipo de metajuego. Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Depende mucho de una o dos cartas. Vale, vamos a ver. Es importante el salir o no salir. En Best of One eso se nota mucho. Mira, pues salimos nosotros, tenemos una muy buena mano. Sobre todo que nos falta el mana verde, ahora que me doy cuenta. Como nos falta el mana verde, vamos a salir con tierra verde aquí. Haremos espiral de crecimiento de segundo. Uro titán de la naturaleza de tercero. Vale, una mano roja agresiva, como ya os comentaba. Y encima sale de montaña campeón ferviente, porque es que eso es así. Están abonadas a la montaña campeón ferviente. Pero los uros van a estar bastante bien. Vamos a pasar turno. No sé si vamos a llegar vivos a ninguna parte, realmente. Vale, 18 vidas. Venga, a ver. Muéstrame algo. Ah, vale, es que estábamos todavía en su fase de ataque. Y lo juega como criatura directamente. Vale, vamos a robar. Bien, tercer Uro. Un poco de mala suerte porque en el fondo es una legendaria. Vale, está guay este robo. Este robo nos viene de muerte. Perdón. A ver, vamos a poner obviamente el Templo del Misterio en juego girado. No hay más remedio. Es que entra girada esta tierra, o sea, no puedes elegir. Otra tierra más. Siempre nos van a venir bien todas las tierras posibles. ¿Cuántas cartas en el cementerio tenemos? Tenemos 2. Hacen falta 5 adicionales para... Teniendo en cuenta todos los uros que tenemos, creo que me la voy a quedar. No hemos jugado tierra de turno todavía. Jugamos tierra de turno. Bien, tenemos 21 vidas, tenemos varios uros. Y la tierra me la quedo por eso, por los uros, ¿no? Cuantas más tierras robemos, pues mejor. Vale, empieza a ponerse complicada la cosa, porque si él ahora tiene un filo ascua, nos mata prácticamente el siguiente turno. 3 cartas en el cementerio. Podemos jugar tierra de turno. Podemos jugar ansia de sentido. Vamos a jugar esta ansia de sentido. No hemos robado ninguna tierra, contaba con robar alguna tierra. No vamos a descartar, obviamente, un augurio del mar. Y tenemos en el cementerio ahora mismo 5 cartas. Vamos a jugar... Estamos muertos, ¿eh? Si tiene filo ascua, estamos muertos. Vamos a jugar un segundo Uro, titán de la naturaleza. Bien, buen robo. Otra tierra más en juego. Una pena, no hemos encontrado aún ninguna ira de la tormenta para matar a sus criaturas. Ahí está el filoscua, ni siquiera un ladronzuelo atrevido para subirle la mano a las criaturas, pues nos mata justo, 19 pega. ¿Veis qué mazo más bueno? Este era uno de los problemas, ¿no? Y eso que hemos salido nosotros. La verdad es que hemos tenido mala suerte porque nos han salido los 3 uros, con que uno hubiese sido un ladronzuelo o una ira de tormenta, pues a lo mejor nos habría ganado, ¿no? Pero no hemos tenido suerte. También ya sabéis, o sea, no voy a andar aquí haciendo trampas, traemos el mazo tal como es, o sea que si estáis pensando montaros el mazo, que sepáis que es que las monorrojas son demasiado rápidas y normalmente no puedes con ellas. A ver, quizás hemos tenido un poquito de mala suerte.
A él le ha salido perfecto, más o menos perfecto. Bueno, sí, es que era su cuarto turno, ¿verdad? Sí, era su cuarto turno y nos ha pegado de 17 o 19, ¿no? En el cuarto turno. Lo cual no está mal. Ahora tenemos una mano que no está mal, pero nos pasa lo de antes. O sea, no nos pasa lo de antes, que ahora sale él. Como sea una mano roja, concedo directamente. Vale, tenemos un montón de tierras giradas. Pero no va a ser un grandísimo problema, tranquilos. El haber jugado esta tierra, pasaje de leyenda, nos indica que su mazo no es ultra rápido. Tenemos muchas tierras en mano. Es que esta es muy buena, me la voy a quedar porque adivinamos. Y tenemos ya una buena parte del combo y defensas. Venga, vamos a quedárnosla. Es bastante importante tener muchas tierras en este mazo. Tienes que generar mucho maná para poder jugar explosiones grandes, claro. Una montaña, no me fastidies. Será una grul agresiva. Sí, ahí está. Al ver... vale, perfecto. Él no tiene la salida más rápida de todas. De hecho, es posible que nos haga ahora... Tampoco la más lenta. Nos va a hacer ahora de su tercer turno. Bestia buscada, probablemente. Aquí tenemos que pagar dos vidas obligatoriamente. Nos va a hacer posiblemente bestia buscada, pero la ira de la tormenta va a ser buena. Va a ser un buen 2x1, quiero decir, a continuación. Vamos a ver. Bestia buscada. Él ha salido perfecto otra vez. Es una de las salidas buenas de la grul agro, ¿eh? Segunda recuperación forestal. Me la voy a intentar quedar. Vale, bajamos a 14. Obviamente aquí, como os decía, estamos obligados a tirar esa ira de la tormenta si no queremos perder ya. Nos falta... tenemos dos rojos, verdes, azules... Perdón, ay madre mía. Últimamente me da mucho por estornudar en momentos cruciales. Ah, tenemos que hacerlo, o sea, no puedes quedarte enderezado otro turno esperando a ver qué hace él, porque lo mismo te hace en este ataque, te hace lo mismo, filo asco y te ha matado, ¿no? Si es otra bestia buscada me preocuparé un poquillo. Vale, ¿lo va a jugar con prisa? No. Vale, perfecto, eso nos da un poquitito más de tiempo. Vamos a jugar el castillo de Vendaleza para poder activarlo y buscar algo. Siguiente turno ya sí que generamos una cantidad muy grande de maná. Ha pagado dos vidas. Viene un engendro escargano. Oh no, tiene un filo asco otra vez. No hemos tenido la suerte de robar otra vez el ladronzuelo atrevido. Ni una intervención de tasa para contrarrestar el filo asco. Mira, pero no. Ha pagado dos vidas. Para jugar así, el engendro es cargano. Es un poco extraño que lo haga así. Yo lo habría metido con prisa, sinceramente. Lo que pasa es que él también lo ha hecho. Vamos a tirar todo para abajo, yo creo. Se lo vamos a matar con la expansión. Ese engendro es cargano. Y nos hemos robado otra ira de tormenta, pero como os decía, ya no sirve, ¿no? Entonces vamos a parar. Veis, aquí es lo que os decía. Si tú quieres sacar mana extra al final del turno con las recuperaciones forestales y los enderezar tierra, lo que tienes que hacer es parar aquí, pinchar aquí, ¿vale? Poner la parada en tu final del turno, ¿de acuerdo? Voy a jugar tierra, voy a jugar una segunda recuperación forestal. Vamos a buscar tierra. Y le vamos a hacer 5 daños a ese engendro escargano. A ver, el mazo necesita mucho azul y mucho rojo y poco verde realmente, ¿no? Tenemos 2 rojos, 3 azules... Creo que voy a buscar mana rojo. Va a dar un poco igual, sinceramente. Vale, llegamos al final del turno. Nos pide que ordenemos las habilidades, si lo tenéis así activado. Sacamos mana antes. Resolvemos la primera. Volvemos a sacar todo de mana. Vale, dejamos que se resuelva. Y tenemos 5 y 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de mana, ¿vale? 8 y 6, 14. Podemos hacer una explosión de 10 a esto y robar 10 cartas. Y es muy... Y nosotros en el siguiente turno posiblemente sí que le matemos a él, ¿no? Aquí robamos todas las cartas del mundo porque las vamos a sacar partido, ¿vale? Las vamos a usar. Aquí están los ladronzuelos, o sea, todos, ¿no? 3 ladronzuelos. Un Uro nada más, la ira de la tormenta. Vale, pasamos. Podría haberme dejado...
Me podría haber dejado... alguna tierra enderezada o dos tierras enderezadas. Habría sido inteligente quizás por si robaba un ladronzuelo atrevido para poder subirle algo a la mano. Vale, Nisa, interesante. Tenemos 6 tierras más la de turno 7. 7 por 3, 21, ¿vale? Podemos sacar 21 de maná. Podemos sacar 21 de maná para hacer una explosión muy grande, pero no lo suficiente. De todas maneras, creo que la partida la tenemos ganada, ¿eh? Juego tierra de turno. Vamos a jugar el Uro. Vamos a ganar unas viditas en este turno. Ponemos tierra en juego girada, obviamente, ¿vale? Y aquí, pues bueno, a ver, como tenemos tantísimo maná, nos lo podemos montar de diferentes maneras, ¿vale? Podríamos, yo qué sé, podríamos jugar el segundo Uro si queremos. Bueno, no tenemos las tierras necesarias. Ah, mira, espérate, con esto. 4 y 4, 8 tierras. 8 por 3, 24. Creo que ahora sí que le ganamos. Vamos a poner la prioridad al final del turno, ¿vale? La paramos para que no se me olvide. Y entonces vamos a sacar 8 tres veces, justo para hacer 20 de daño. Vale, ahora ya sí que ganamos. Por esta tercera recuperación forestal, que no me había fijado en ella. Vale, sacamos todo el maná. Maná azul. Rojo, rojo. Va a dar un poquito igual como saquemos el maná, porque tenemos muchísimo maná. Vale, enderezamos la primera. Esto es un poco aburrido, la verdad es que no sé si podrían llegar a sacar alguna mecánica que ayudase a este proceso. ...9 y 6, 14, 15 y 8, 23... es de 19. Nos quedan 19 cartas en el mazo, sí, porque si no moriríamos los dos y sería un empate. Nah, nos ha sobrado maná, era de 20, he contado mal. Vale, guay, nos ha salido perfecta la partida contra una Gruul agro que le ha salido lo normal, ¿de acuerdo? No ha habido mucha diferencia con cualquier partida de Gruul agro, ¿no? Así que, es que Gruul agro es un mazo que no es tan rápido como las monored de la primera partida. Vamos a jugar una tercera partida a ver qué tal se nos da. A ver si nos sale un mazo que no sea tan agresivo, que sea más midrange o de control. Porque contra la monored agro habéis visto que hemos perdido, a pesar de salir nosotros. Hemos tenido mala suerte quizás también, puede ser. Pero bueno, contra la Gruul agro ha salido ella y aún así le hemos ganado. Porque las iras de la tormenta son muy efectivas contra ella, como hemos visto, y no son tan brutalmente rápidas. Hombre, Manu Abad Cortés, nuevo seguidor, muchas gracias. Ya sabéis que tengo activadas las notificaciones, incluso cuando estoy grabando, porque se me olvida siempre quitarlas y en los directos se me olvidaba ponerlas. Entonces he dicho, va, pues que sea lo que sea y las dejamos puestas y listo. Vale, esta mano está bastante... nos falta mana verde. Nos falta el mana verde, pero tenemos formas de encontrarlo. Me la voy a jugar sin mana verde. No es tan crucial jugar esto o esto. Vale, una mano negra de ganar vidas seguramente, o bueno, Ozo probablemente también. Blanca negra. Vamos en busca del verde. Seguramente veamos... ¿no? ¿No hay llanura? Oh, es un mazo muy random. Y es posible que nos gane, ¿eh? Porque no tenemos lo que necesitamos. Es posible que nos gane simplemente jugando bichos y atacando, sin más, ¿no? Uf. Venga, dame en verde. Joder, encima se está riendo de nosotros el juego. Ha dicho, ah, que no tienes verde. Pues toma todas las cartas verde. Nos hemos robado dos espirales de crecimiento. Creo que hemos perdido. Vale, fallo. Ah, seguimos sin verde, no me lo puedo creer. Me quito dos cartas verdes malas de la mano, lógicamente. Pues hemos perdido, creo. Por haber hecho el tonto sin el verde. Si no, aunque hubiésemos tenido el verde, no sé si... bueno, a lo mejor habríamos podido hacer algo, ¿no? Estamos muertos. ¡Ay, madre mía! Vale, moraleja, no te quedes una mano sin mana. Ojo, que ha salido muy, muy, muy agro, ¿eh? Y no hemos hecho nada, no hemos interactuado con él. ¡Ah, Dios! Menos mal que dura un minuto la partida, vamos a jugar otra. ¡Qué desastre! Ha sido fallo mío. También, a ver,
Bueno, no, es que, a ver, no. Vale, moraleja, no te quedes una mano sin verde cuando tienes cartas verdes en mano y el mazo necesita mucho el color verde. Ahora no tenemos el rojo, pero veis, el rojo no es tan importante, sobre todo en los primeros turnos, ¿no? El verde sí que es crucial. Vuelve a salir el oponente porque yo salgo una de cada 10 partidas, como ya salí la primera, pues ya hasta dentro de muchas partidas no volveré a salir. Venga, tierra girada. Uros. ¿A qué nos enfrentamos? Blanco-verde. Será una de encantamientos. Tenemos ya un uro en mano. Pero el segundo uro tampoco está mal. Para seguir avanzando y profundizando y jugando tierras. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar arriba. Sí, posiblemente sea la verde-blanca de encantamientos. Aquí nosotros vamos a pagar dos vidillas. Vamos a tener ya mana rojo en mesa por si acaso, por lo que pudiera pasar. Campeona se te sana. La verde blanca de... Uy, pues no, es Vant. Es... Uy, eso sí que no me lo esperaba. Vamos a jugar en respuesta a la espiral de crecimiento. Ponemos en juego una tierra girada. Un Tresferi. No está mal. No me lo esperaba. O sea que no es. No es. Es una Vant. Una Vant Ramp. Tiene toda la pinta de que es una Vant Ramp. Es nuestro peorísimo enemigo, por cierto, ahora que lo pienso. Si jugamos esto nos lo va a subir a la mano. No nos interesa demasiado. Así que vamos a jugar el Uro simplemente. Vamos a intentar robar alguna carta más. Nos falta robar alguna tierra más. En el cementerio tenemos dos cartas. Bueno, afortunadamente su mazo no es muy rápido. Nos puede dar un poquito de tiempo. Y cuando llegue el turno clave en el que queremos combar, hacemos ladronzuelo atrevido al Teferi y ya está. Vale, acaba de cambiar la cosa. El sumazo ahora ya sí que es rápido. Es otra de las cuestiones que tiene este mazo, que Teferi es tu peorísimo enemigo, ¿no? Mira, me está girando fatal las tierras, si os fijáis. Azul, verde, venga va, y azul. Dejamos azul y rojo enderezado para poder hacer un ladronzuelo. Vamos con el segundo uro, son tres vidillas extra. También es cierto que uros que son tres vidas fijas por cada ataque de la bestia buscada, nosotros salimos ganando. No teníamos tierra en mano, 18 vidas, tres cartas en el cementerio. A ver, podemos hacer simplemente un augurio del mar. O jugar ladronzuelo y... Vamos a subir a la bestia buscada a la mano. Lo tenemos que hacer en nuestro turno por el Teferi, que nos impide jugar hechizos en su turno. Nos hemos quedado un pelín cortos de tierras en esta partida. Pero tampoco creo que vaya a ser un grandísimo problema ese tema. Para dejar la carta en el top. Vuelvo a jugar la bestia buscada. Nos mete de 6. Tenemos en el cementerio 3 cartas todavía. Si robamos tierra, podemos hacer ladronzuelo más recuperación forestal. Vale, hemos robado tierra. Además, una tierra de las interesantes. Vamos a sacar mana rojo, que tenemos un poquito menos de rojo que de azul ahora mismo. Vale, 4 y 2, 6. ¿Qué podríamos hacer ahora? No es una situación nada fácil. Podemos hacer ladronzuelo atrevido a su Teferi, jugar la recuperación forestal. Vale, enderezamos las tierras, pasamos turno, nos siguen quedando 12 vidas, no nos va a matar este turno. Y podemos jugar en respuesta al Teferi un ladronzuelo. Es más, podemos jugar los dos ladronzuelos. Al menos un ladronzuelo. Y luego quizás un augurio del mar para robar una ira de la tormenta y matar las criaturas. A ver si encontramos la ira de la tormenta, claro. Más ladronzuelos. Que ojo, lo podemos necesitar, ¿eh? Hasta el augurio del mar lo podríamos necesitar.
Es que necesitamos la ira de la tormenta. Necesitamos ira de la tormenta. Con ira de la tormenta limpiábamos la mesa. Vamos a hacer esto. Si sube algún permanente a la mano, el ladronzuelo ataca y mata al Teferi, ¿vale? Esa es la baza que tenemos. Tenemos cuatro cartas en el cementerio nada más. Entonces ahora no. Permanente a la mano no puede subir porque sabe que el ladronzuelo le va a matar al Teferi. Si consiguiésemos jugar un Uro como criatura 6-6, ganar 3 vidillas y podríamos incluso bloquear a la bestia buscada. Esa sería un poco mi apuesta. Partida complicada esta, ¿eh? Una band midrange de estas que nos aprieta mucho, ¿vale? Porque tiene los Teferis, las bestias buscadas que meten presión y vete a saber qué más cosillas tiene. Puede llevar mucha variedad de cartas. Vale, ha decidido subir. Nos ataca de 6, lo cual nos baja 6 vidas nada más. Vamos a darle a ese Teferi. Ya no puede subirnos permanente a la mano. Algo es algo. Vale, aquí lo que vamos a hacer es simplemente matar la druida del paraíso. Tenemos 6 tierras, vamos a hacer esto de 2. Es que no tenemos más remedio. Y al menos este turno no morimos. Robamos 2 cartitas. Le matamos la druida. Vale, más tierras. Ponemos otra tierra. Pero ya tenemos 6. No, no tenemos 6, pero las vamos a tener. Voy a tirar la intervención de tasa para abajo. Bueno, sí, podemos hacer pasaje de leyenda el siguiente turno y ya sí podemos jugar los uros. Estoy echando muchísimo de menos estos uros. No creo que tenga nada que nos pueda hacer morir este turno. Sí, sí tenía. ¡Ah, qué asco de partida! ¡Qué injusta! Es que no hemos podido hacer nada. O sea, hemos robado fatal, fatal, fatal. Voy a jugar una partida más. Esto no es posible, no es normal, ¿vale? O sea, es decir, es que ha hecho todo el rato lo que le ha dado la gana. Y los uros ahí en la mano todo el rato. Vamos a hacer una última partida. Porque esta partida creo que era uno de nuestros pairings buenos, relativamente. Pero no hemos tenido nada de suerte. Vamos a ver si salimos o se cumple mi ratio de salir una, no salir 10. Ahí está, o sea, hemos jugado ¿cuántas? Es la sexta partida esta. Hemos salido la primera y ya no hemos vuelto a salir, ni voy a volver a salir. O sea, hasta por lo menos 10 o 12 partidas más. Venga, nos la quedamos. Y es una mano roja agresiva. Seguramente. Voy a jugar tierra pasaje de leyenda para pagar la menor cantidad posible de vidas, porque si es una mano roja, que es una mano roja, que no tenía salida de primer turno ni de segundo, ¿a qué estamos jugando? Bueno. Vamos a buscar mana azul, yo creo. Aquí vamos a pagar las 2 vidas, sobre todo teniendo en cuenta que el oponente ha salido súper lento. Y esperemos robar más tierras. O sea, sobre todo teniendo espirales de crecimiento y euros, lo que necesitas es tierras. Tercera tierra. Ha salido tan lento que es tentador incluso hacer la ladronzuelo atrevido y subírselo a la mano de nuevo. Pero vamos a desarrollar nuestra partida, que es lo más importante. Y por favor, dame tierras, no me fastidies. Vale, esta tierra sabe a gloria. La necesitábamos. Es más, viendo la mano que tenemos, quizás sea incluso más inteligente la recuperación forestal. Robar 2 cartas con la intervención en tasa. Y el siguiente turno ya sí hacer uro más ladronzuelo, porque de momento esto solamente pega 2. Bueno, espérate a ver qué juega ahora, porque si juega un Torbran, pega 7. Va a probar la fuga, venga, de acuerdo. Y además podemos robar una ira de la tormenta. Vamos a ponernos estos 3 de daño. Y hacemos una intervención de tasa de 2 al final del turno. Robamos 2 tierras. 2 tierras estaría perfecto. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale, por lo tanto. Vamos a hacer Templo del Abandono. Ira de la Tormenta, perfecto. La podríamos hacer ahora, pero nos vamos a esperar. Vamos a hacer un Uro. Ganamos 3 vidas, robamos carta, ponemos tierra en juego.
Tres cartas en el cementerio, por cierto. Tierra en juego girada. No la necesitamos enderezada para nada este turno, ¿vale? Perfecto. Y enderezamos. Y la cuestión es que ahora con los dos ladronzuelos vamos a ganar tiempo. Ya veremos si hacemos la llave de tormenta el siguiente turno o si hacemos sencillamente un uro. Oh, nos hace el daño directamente a nosotros. Nos lo tenemos que comer. Vale, es posible que tenga Filo Ascua y no quiero dejársela jugar por 4 de maná. Gratis. O sea, equipar gratis y jugarla por 4 nada más. Así que cuando declare fase de ataque, es posible que merezca la pena subir los dos bichos a la mano. Con lo cual ganaríamos un montón de tiempo. Y si robamos otra tierra más, tendríamos 7 de maná para poder hacer recuperación más Uro. Vale, lo juega como criatura. Perfecto. Creo que es un buen momento para hacer así. Y no sé si incluso subirle también el evaporador a la mano o no. Y hacer la ira de la tormenta en el siguiente turno. Comernos 3 de daño ahora. Lo que pasa es que dependeríamos de robar tierra. Si no robamos tierra... Nada, venga, no vamos a andar jugando con fuego. La cuestión es que aquí hemos comprado un montón de tiempo. Incluso podríamos hacer ir a la tormenta al gigante aplastahuesos y sería tiempo suficiente para hacer lo que queramos, básicamente, ¿no? Vale, esta tierra implica que podemos jugar recuperación forestal o ir a la tormenta. Vale, vamos a hacer el uro. ¿A qué robamos? A ver si robamos una tierra enderezada para no tener que pagar estas dos vidas. Vamos a tener que pagar vida. Vale, pagamos dos vidas. Tierra de turno girada. No nos llega para el uro por poquísimo. Y como os decía antes, quizás la ira de tormenta ahora nos compra tanto tiempo que merece la pena la jugada. El siguiente turno va a jugar... Tiene 4 de mana, ¿vale? Pero pongamos que puede jugar las dos. Nos comeríamos 4 ahora y dejaríamos un montón de tokens en mesa. Lo voy a hacer este turno. Así en el siguiente turno, así ya tenemos 5 cartas en el cementerio y podemos jugar el uro desde el cementerio como 6-6. Una pena, con una tierra más, o sea, con una carta más en el cementerio, haber jugado el uro ahora habría implicado prácticamente ganar la partida. Ojo que a lo mejor esta partida la acabamos ganando... Vale, el oponente concede, qué loser, qué pena. Íbamos a hacer final de turno doble ladronzuelo, en nuestro turno recuperación más uro, y a lo mejor ganábamos incluso atacando, una pena no haberlo visto. Bueno, ya veis un mazo súper complicado, al menos en el metajuego de Magic Arena. Hay partidas que salen bien, partidas que salen mal, mazos súper rápidos contra los cuales no puedes. No salir nunca es un hándicap, ¿de acuerdo? Eso se nota bastante. El mazo es súper divertido y es muy bonito, pero uff, yo al menos para rankear con él... Uf, pero hay gente que a la que le mola y rankea mucho con él y llega a mítico con él, o sea que también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A lo mejor a mí no se me da bien o no es un mazo que me guste, pero sí me gusta. Lo que pasa es que lo que no me gusta es rankear con él, lo veo muy estresante y muy complicado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, espero que el mazo os haya gustado, que el vídeo os haya gustado, que lo hayáis pasado bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!